Hola, ¿cómo están amigos? En esta ocasión estamos con otro video para el canal, esta vez de circuitos eléctricos, y vamos a simular un circuito que tenga un diodo de tipo LED, de estos dispositivos que se enciende cuando pasa una corriente a través de ella o cuando no. En esta ocasión vamos a hacer este ejercicio, el cual dice que un diodo electroluminiscente, es decir LED, se comporta como se indica en las siguientes ecuaciones. Aquí vemos que hay una diferencia potencial de 2 voltios cuando la corriente es mayor que 0 amperios, es cuando el diodo está encendido, on. Y en la corriente cuando es de 0 amperios, la caída de tensión que hay entre estos dos terminales es menor que 2 voltios. En base a estas características, nos pide que calculemos la tensión, la V, que circula por este circuito, por este tramo de circuito. Y bueno, este es el circuito que hay que estudiar y que vamos a simular en el PSIM. Vamos a aprender cómo simular circuitos que contengan un diodo y al final vamos a ver cuál es la caída de la tensión. Bueno, el resultado de este ejercicio ya se conoce. La caída de tensión que hay aquí, de aquí a aquí, son 24 voltios. Por lo vamos a simular en el PSIM y vamos a comprobar si de verdad arroja los 24 voltios que se conoce de antemano que tiene este ejercicio. Entonces, primero vamos a comenzar a colocar la fuente de corriente, que es de tipo continua. La vamos a colocar hacia abajo. También hay una resistencia. Este circuito es bastante sencillo. Y vamos a unirlos con el lápiz. Ahora, el elemento nuevo que no hemos visto hasta ahora en estos videos que he estado haciendo son los diodos. Los diodos se consiguen aquí en Power y aquí en Switches. Power, Switches, y aquí están diodos. Lo vamos a dibujar hacia abajo, como está dibujado en el circuito. Y vamos a extender aquí las ramificaciones. Vamos a conectar un voltímetro, porque es lo importante conocer aquí, que es la caída de tensión entre los terminales de la fuente, en los terminales de la resistencia, que es la misma caída de tensión que hay en el diodo, puesto que están conectados en paralelo. Así que los conectamos aquí. Bien. Vamos a comenzar a dar los valores a las fuentes. Aquí es 2 miliamperios. Vamos a mostrarlo por pantalla. Aquí es 12 kiloohmios. Por lo tanto, vamos a colocar 12K. Vamos a mostrarlo por pantalla. Esta caída de tensión la vamos a llamar V pequeña, y en base a las características que nos dice el ejercicio, que son estas dos que está aquí, dándole círculos con el cursor, vamos a darle los valores al diodo. Nos dice que son 2 voltios cuando la corriente es mayor que 0. Por lo tanto, vamos a escribir aquí diodo, el voltaje del diodo, vamos a colocar 2 voltios y vamos a mostrarlo por pantalla. No tocamos más nada de las características que nos muestra aquí, simplemente colocamos 2 voltios y ya en teoría nuestro circuito está terminado. Ahora vamos a simularlo. Y vemos que efectivamente nos muestra aquí en la gráfica un valor de 24 voltios. Y de tipo continuo, puesto que estamos utilizando fuentes continuas. En los próximos videos vamos a utilizar fuentes cuyas variables dependan en el tiempo, las cuales se llaman fuentes de corriente alterna.
Y bueno, aquí vemos que da los 24 voltios como se esperaba. Y esta es la manera en cómo se utilizan los diodos en el PSIM. Ese era el objetivo del video, cómo se utilizan los diodos. Bueno, se empezó con un circuito sencillo, pero a medida que vayamos viendo más adelante, vamos a aumentar el nivel de dificultad con circuitos más complejos y con más mallas y nodos. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que vernos pronto más seguido. He estado ocupado, por lo que no he subido muchos videos últimamente, pero eventualmente lo tendré más tiempo y subiré más videos. Adiós. Denle me gusta, suscríbanse y cualquier duda que tengan, déjenlo abajo en los comentarios.